En este vídeo voy a hablar de juegos y de arquitecturas de procesador porque, como quizás ya sabréis, instalé Windows 11 en un teléfono Android y muchos me preguntáis si se puede jugar a un determinado juego y bueno, en un futuro haré un vídeo probando algunos de esos juegos que me estáis pidiendo que pruebe. Los que veis ahora son juegos en versión ARM que están disponibles en la Microsoft Store o en la tienda de Microsoft. Hoy voy a tratar el tema de si se puede jugar con fluidez a juegos que están desarrollados para procesadores de PC que son de 64 bits o 32 bits en un teléfono que no tiene ese tipo de procesador, pues tiene procesador con arquitectura ARM. La verdad que esta versión de Caphi para Android está muy bien conseguida, pero no deja de ser una versión modificada del juego original. Para jugar al juego original, el de verdad, tenemos que ir a Windows, así que inicio por Windows. Mientras inicia, voy a contar algunos de los problemas que he tenido a la hora de instalar juegos de PC. Actualmente, los juegos para PC son en su mayoría para procesadores a 64 bits y también hay algunos juegos para procesadores a 32 bits. El caso es que hay pocos juegos para ordenadores con procesador ARM, que es el que tiene la inmensa mayoría de teléfonos Android. Aquí tengo un archivo .iso con el juego Caphi que hay que instalar. Bueno, ya os adelanto que el juego está instalado, pero te puedes encontrar con este aviso que te dice que es para ordenadores con procesador de 64 bits. El juego ya sabe que este PC no es a 64 bits, así que detiene la instalación. Bueno, pues en ese caso, Windows 11 ARM tiene un ajuste de emulación para programas de 64 bits y 32 bits. Este ajuste se encuentra en el propio archivo .exe que queremos ejecutar. Vamos a propiedades y compatibilidad. Voy a poner la grabadora de pantalla OBS para que se vea mejor y de camino vemos cómo funciona esta capturadora de imagen que no es un programa ARM nativo. Bueno, pues dentro de compatibilidad tenemos este ajuste que se llama cambiar la configuración de la emulación y justo abajo cambiar para todos los usuarios. Las opciones son las mismas en ambos casos. Yo entraré en cambiar para todos los usuarios y aquí en cambiar la configuración de la emulación. Me aparece marcada la opción ocultar la capacidad de emulación. Si desmarco esta opción ya se habilitaría la emulación para programas de 64 y 32 bits. Y además abajo hay algunas opciones para optimizar la emulación en el caso que vaya lento o como en el caso de OBS Studio quizás habréis notado que se salta algunos frames, algunos fotogramas. Bueno, pues este tipo de problemillas se pueden mejorar desde aquí, desde estas opciones que se encuentran en el archivo .exe del programa o juego que ya esté instalado y que quieras mejorar. He de decir también que Windows 10 tiene este tipo de emulación pero con menos opciones de optimización. Windows 11 trae más opciones. Aplicamos los cambios y voy a volver a intentar instalar el juego y vemos que ya no hay aviso ni nada. No voy a seguir con la instalación porque ya está instalado y de hecho es uno de los juegos no ARM que mejor van con una tasa de casi 60 fotogramas por segundo, así que va bastante bien. En Modern Combat Versus no pude ponerle el contador de frames, pero se ve que va muy fluido. Este juego sí que tiene una versión para procesadores ARM. Un consejo que os doy si os animáis a instalar Windows es que cuando instaléis programas siempre descargar la versión en 32 bits. Si existe una versión a 32 bits, descárgala porque la versión a 64 la emulación va peor, como se puede ver en OBS Studio, que la versión a 32 bits va bastante más fluida. Bueno, pues espero os sirva este contenido. Próximamente habrá más vídeos sobre juegos con Windows en un teléfono. Nos vemos en el próximo vídeo.